Bueno, realmente Palermo y este tipo de exposiciones convoca a mucha cantidad de gente y por supuesto muchos clientes, amigos, conocidos, posibles clientes. Así que realmente muy interesante. El interés del productor es ser cada vez más eficiente, requiere equipos que agilicen las tareas, sus tareas, que economicen, que tengan la rentabilidad que necesita tener. Así que es una oportunidad muy buena para encontrarnos con ellos. El año realmente está afectado, o estuvo afectado por los excesos de lluvia que hubo en gran parte de Argentina, dificultó las tareas de cosecha, la calidad de la cosecha, hubo dificultades para sembrar también el trigo. Así que el productor está expectante de lo que va a venir, pero con un gran entusiasmo, la seguridad que realmente el clima también se normalizará. Los rindes son muy buenos cuando se producen quintales importantes de soja, de maíz, de trigo. Así que esperamos que este año va a terminar muy bien, no con la euforia del año pasado cuando hubo un cambio rotundo en las políticas del gobierno, pero realmente el productor está entusiasmado y seguramente va a seguir invirtiendo y Argentina va a seguir creciendo. Es lo que decía, el productor necesita ser cada vez más eficiente y la verdad que la tecnología avanza muy velozmente, especialmente en tractores, en cosechadoras, en sembradoras y por supuesto arrastra los equipos que nosotros también fabricamos. Es decir, los rindes cada vez son más altos, la velocidad de cosecha cada vez es mayor y bueno, cómo transportarla, cómo hacer la logística de los granos también requiere equipos cada vez más grandes. Con las tolvas que nosotros fabricamos, la línea Grand Max, especialmente la que estamos mostrando acá en Palermo, que tiene una capacidad de 35 toneladas, es lo que el productor solicitaba, el productor necesita y que realmente está muy conforme con el equipo que nosotros ofrecemos. El financiamiento motoriza la venta. El año pasado también hubo líneas de créditos muy, muy interesantes, este año permanecen esas líneas, pero no, el productor está esperando que las tasas bajen, que los plazos se alarguen. Seguramente las próximas líneas de Banco Nación van en ese camino y realmente el productor, cuando es conveniente, cuando los plazos son adecuados, las tasas son razonables, invierte, utiliza el crédito. Y es lo que hace falta para que el productor siga creciendo. Afortunadamente para nosotros se suma que tenemos una muy buena demanda en el mercado externo de embolsadoras y extractoras. El sistema de almacenamiento de granos en silo bolsa, que fue un éxito en Argentina, se va difundiendo en el mundo y países muy fuertes productores de granos almacenan sus granos, muchos en silo bolsa, así que tenemos un mercado externo interesante que se suma a la demanda del mercado interno. La verdad que estamos esperando de tener una perspectiva para el año que viene, seguramente en los próximos meses lo vamos a tener, pero bueno, hemos llegado a un nivel de fabricación importante, creemos que se va a sostener y lógicamente quizás crecerá. También tenemos productos que están orientados a la producción ganadera, lechería, caso los mixers verticales, cajas compactadoras de forrajes, esparcidores de estiércol sólido. Son todos equipos que en menor volumen que lo que son demandados por la parte de granos, pero estos equipos también tienen una buena demanda y seguramente va a crecer fuerte la demanda de estos equipos. Y no hay duda, como siempre decimos, la mejor inversión es en estos productos, en maquinarias agrícolas. Sí, el productor argentino realmente está muy, muy actualizado, la tecnología que utiliza es de primer nivel. Es un ejemplo en el mundo cómo se produce en Argentina, así que realmente lo que necesita es invertir, mejorar su eficiencia y lógicamente su rentabilidad. ¿Esperás el segundo semestre positivo? Sí, va a ser un buen segundo semestre, va a haber un crecimiento en todo el año en relación al año pasado que ya fue muy bueno y bueno, también llegará un momento que el crecimiento será moderado como debiera ser en todas las actividades.